Y los pueblos y nacionalidades tenemos que tener un acceso directo, las radios comunitarias o los medios comunitarios. A través de comunicación nos permite hacer conocer nuestro proceso de resistencia, el por qué estamos defendiendo la vida, el territorio, el agua. La Universidad Pública, la Universidad Central, la FACSO, han hecho una apuesta firme para trabajar en el apoyo y en el acompañar la formación y el camino de los comunicadores comunitarios en nuestro país y con las organizaciones del movimiento indígena y campesino. Este año tenemos un objetivo principal en el encuentro de comunicación comunitaria, que es fortalecer la organización social del Ecuador desde la comunicación comunitaria, exigiendo la creación y construyendo nuevos medios comunitarios. Comunicación comunitaria justamente nace desde las grandes luchas populares, históricamente ha sido así, y eso hay que hacer frente al poder para desde los territorios, desde los medios alternativos, se comparte ese tipo de diversidad, interculturalidad, y todo eso acumularle para que sea visible ese tipo de problemáticas que, insisto, son grandes temas como la minería actualmente, la defensa del agua, de los territorios. Tener un espacio, tanto en medios comunitarios y en medios digitales, ha representado también un ejercicio de empoderamiento para las mujeres. Cuando cruza el tema del territorio por los cuerpos de las mujeres, hablar o hacerse escuchar o compartir su experiencia de esos territorios, significa también un ejercicio de deconstruir prejuicios. Yo creo que los medios comunitarios o los medios alternativos también han servido para eso. Y sobre todo a nosotras como organizaciones de mujeres, colectivos, y que además llegamos a territorios que los medios tradicionales llegan superficialmente, ha servido también como para contar otras cosas. Queremos visibilizar como mujeres, como personas, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos trabajado todo esto, capacitaciones con las propias hermanas y lo otro también a través de entrevistas y testimonios. Coproducido el programa, vamos a las chacras, vamos a las organizaciones realmente, porque la comunicación no se hace pues solamente en la cabina o algunas personas que tú le encuentras. Si somos pueblos indígenas, tiene que ser desde la realidad. Hay que tener mucho en cuenta de autoidentificación. Por esa razón, yo seguí trabajando con las mujeres y el derecho, sabíamos de que el derecho a la comunicación como pueblos indígenas originarios. Las prácticas de comunicación comunitaria tienen que ser verdaderas mediadoras o intermediarias para construir esas cadenas de saber, esas líneas de conocimiento que los medios hegemónicos no nos permiten ver. Tienen que ser espacios donde entrelacemos lo disperso, lo que es parecido
pero que no se puede ver como parecido si no lo ponemos junto. La lucha por el agua en una zona puede tener mucho que ver por la lucha por el trabajo en otra, pero si no las ponemos juntas nunca nos vamos a dar cuenta si tienen algo o no que ver. Y esto me parece que es una de las tareas que tenemos que hacer.